buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre, pero está mucho más padre porque a eso venimos, a la feria. Tal como lo dice el título del video, chavos, a esto nomás venimos, a la feria. Literal. A comer. Si alguno de ustedes es como nosotros, pues véngase a nuestro club. No venga el lunes, martes o miércoles porque no le va a convenir. Sí, no. Porque ya saben que el lunes, martes, miércoles cobran 70 pesos la entrada, pero les incluye como todos los juegos y todo eso. Entonces, imagínense venir por una gordita y pagar 70 pesos de entrada, pues no está tan padre. Pero, por ejemplo, un día como hoy, que cuesta 11 pesos, pues... Chavos, como ustedes ya saben, en nuestro video anterior, bueno, en el video anterior de la feria, que trata de la temática de la feria, ya les explicamos ahí todo, cuánto cuesta, qué días hay que pagar, de cuándo a cuándo, y qué incluye y todo ese show. Pero el día de hoy nomás venimos específicamente... al área gastronómica. Y pues como ustedes ya saben, manejan dos alturas. Si ustedes vienen de jueves a domingo, aquí les voy a dejar más o menos qué manejan, qué altura manejan, así de... No, pues qué día es hoy, a la altura tal, casi. Como pudieron ver ya en el título del video, hoy les vamos a mostrar 5 lugares imperdibles de gastronomía, o sea, es decir, de... De la papa, de la comida, de la machota. De garnachas. Ah, no, es el dinero, ¿verdad? A lo mejor los 5 lugares no los pueden visitar el mismo día, o quién no sabe, ¿verdad? ¿Quién hay un sabe? Campeón, una guerrera. Pero pues si vienen por lo menos una vez a la feria, alguno de esos 5 tienen que visitar, la verdad. Y no se diga más, así es de que... ¡Vénganse! Chavos, sí, como ustedes pueden ver, la zona de comida es como que muy particular porque está por la entrada de acá del Real de Minas, a un ladito del Poliforum, y es toda esta zona. Toda esta zona, así hasta, no sé, hasta donde no se ve, hay comida. Donde van a poder encontrar todo lo que les vamos a recomendar. Y pues el primer lugar que encontramos es este. El pan de soya Lulú. No es un refresco, chavos, es un pan. Yo no nos vamos a ir en un orden en específico, no significa que este sea el que más nos guste, sino fue el primero que nos encontramos. La primera recomendación que les vamos a hacer es que pasen a probar el pan de soya. Este pan es súper, súper famoso aquí en la feria. Siempre tienen una fila enorme, pero no avanza tan lento, así que no se preocupen por eso. Este lugar lo pueden encontrar por la parte de la salida principal. O sea, está la entrada principal y más adelante está la salida principal. Entonces ya cuando vienen por este lado van a encontrar aquí a un ladito del Poliforum. La verdad, este pan está muy, muy rico. De hecho, huele, o sea, pasas por aquí y huele a pan muy, muy rico. Incluso si ustedes están cerca, pueden hacer la escudeta. Ay, güey, sí, se antoja un montón, chavos. Huele a pan. Tienen de varios sabores, tienen como de cajeta con nuez, de manzana con nuez, de guayaba con nuez. Tienen como unos 5 o 6 sabores aproximadamente. Y cada pan tiene un costo de 90 pesos o se pueden llevar 2 por 160. Aproximadamente el tamaño es como de medio metro. Más o menos. Sí. Es como un baguette. Sí, exacto. Es como el tamaño de un baguette. Entonces, yo creo que con uno y un vaso de leche se solucionan las cenas de un día o dos. En este lugar van a poder encontrar pan desde la 1 de la tarde, aproximadamente dicen que salen los primeros panes, hasta aproximadamente las 12 de la noche. Entonces, prácticamente todo el día hay pan. No lleguen a las 12:59 porque todavía no hay. A la 1 sí. A la 1 sí. Y pues el segundo lugar, chavos, es este icónico lugar. Yo creo que Feria de León, Guanajuato es sinónimo de guarachín y guarachón. Ah, bueno, para nosotros, ¿verdad? Y para mucha gente, porque todo el mundo, yo veía en publicaciones en Facebook que decían así como que, ay, ahí viene la feria, voy a ir a guarachín y guarachón. Sí, sea, exactamente, chavos. Este lugar es algo que ustedes, de verdad, no deben dejar de visitar ni de comer. Cada minuto que uno está en esta fila kilométrica, cada segundo, cada, no sé, minuto perdido ahí, vale totalmente la pena. Sí. Y cuando uno ya está comiendo el guarache, dice, ¡ay, qué bueno que sí me formé! Sí, la neta que esto está bien, bien chido. En este lugar venden, pues, obviamente, guaraches. Tienen diferente variedad de guaraches, que de pastor, que de bistec, que de chorizo, que de... Tienen así como muchas variedades. Yo he probado pocas, pero las pocas que he probado están súper deliciosas. Y aparte, ya cuando uno le dan el guarache, va uno, se echa que la salsita, que el cilantro, que la cebolla, unas zanahorias en vinagre también que están, pero... ¡Ay, no! A la señorita María José Reyes la espera su mamá, Gabriela Sandoval, atrás del domo de la feria. ¡Ay, María José! Ana. De verdad que esa combinación del guarache con esas zanahorias en vinagre, no saben, de verdad. Tienen que probarlo, tienen que venir a este guarachín y guarachón, donde vean la pilota, ahí es. Noticia de último minuto. Nos acabamos de enterar ahorita que guarachín y guarachón ya tiene venta de cerveza. Así que yo creo que para muchos va a ser como la combinación perfecta, un guarache y una cervecita a un lado. Chavos, del lugar de donde estábamos es allá a la vueltecita, ustedes dan la vuelta, caminan aproximadamente un minuto y medio y llegan a este lugar. De verdad que mi respeto, señor Guarachín y señor Guarachón.
Chavosí, llegamos al tercer punto, que la verdad siempre también es una tradición comer de este lugar. Estamos aquí en las tortas de la Alemana. La verdad que ya es toda una tradición venir a comer aquí. La verdad, todas las tortas que venden están bien, pero bien, bien ricas. Chavos, no sé si la carne sea de Monterrey o algo así, pero es como de ese estilo. La verdad es que está súper, súper rica la carne. Y la característica de aquí es de que están baratas y todas incluyen papa al horno. Entonces, con 55 pesos, ustedes se pueden llenar. Bueno, yo creo que yo como unas tres, ¿verdad? Herrero, modo herrero. Si son modo normal. Modo normal. Sí, con una llena. La verdad, todos los lugares que les hemos dicho, pues son filas un poquito largas, pero la verdad, todos valen mucho la pena. Chavos, en este lugar van a encontrar tortas de diferentes sabores, por así decirlo. Sí, se van a encontrar de chorizo argentino, de arrachera, de muchísimos ingredientes. Pero no solamente venden tortas, venden también pollo relleno, por si ustedes quieren así como que comprar un pollo y ya sentarse a comer con la familia. Venden los pollos en 150 y medio pollo en 80 pesos. Y algo que también así como un dato cultural. En este lugar sí aceptan tarjeta, porque hay muchos en los que no aceptan, pero aquí sí. Chavos, y pues también tienen una promoción muy muy buena. Si ustedes compran 4 tortas, la quinta les sale gratis. Así que si son como mi babies, vénganse por sus 5 tortas. No te puedes aguantar. Y pues otra cosa muy importante también de este lugar es que usan platos biodegradables. Eso está chido, chavos. Neta, felicidades. Chavos, como ya les habíamos dicho, Red Cola ahora es el patrocinador oficial. Ya no es la Coca, ya no es la Victoria ni la Modelo. El dato importante es de que si ustedes quieren comprar algo así como Suba, Squares, Hidral, Red Cola, Red Bull, Electrolit, todo eso, todos los refrescos cuestan 30 pesos y el Electrolit 35, y también venden Red Bull en 50 pesos. Entonces, para que tomen sus debidas precauciones si no les gustan estos refrescos, porque hemos escuchado que a mucha gente no le gusta My Baby. Entonces dicen así de, no, pues es que como, que yo pura coca, yo soy fan de la coca y así. Entonces, pues, tráiganse su coca si quieren. Chavos, y con ustedes, un poema. Pues ahora estamos en uno de nuestros lugares favoritos. Y pues sí, ya llegamos a las gorditas tarascas. Las gorditas tarascas es como un emblema. Al igual que el guarachín y guarachón. Sí. O sea, son gorditas o guarache de a fuerzas. O al menos nosotros siempre que venimos a la feria es una de esas dos cosas comer. La ventaja, la verdad, es que las gorditas están súper baratas. Cuestan 25 pesos cada una. Y la verdad, con una es suficiente. Para una persona normal. Para una persona como mi baby, con 50 pesos ya comió. Venden de chicharrón y de requesón. O pueden pedir la combinada, nada más que se aumenta un peso el costo. O sea, cuesta 26 pesos. La salsa que tienen aquí también está muy, muy rica. Tienen una muy picosa, que está rica, pero está muy picosa. Una que pica, una que no pica, pica una que pica más o menos. La otra que está más o menos, pero las dos están muy, muy ricas. Chavos, y pues se vuelve a repetir la historia. En este lugar también la fila suele ser bastante larguita, pero la ventaja es que en este lugar sí la fila avanza como más rápido, porque uno llega, pide así, deme 3 de chicharrón, pagas, te dan tu boletito y ya vienes con los muchachos y te las dan. Es como un poquito más rápido. En Guarachón sí es un poquito más tardado, pero ambos lugares valen totalmente la pena. Chavos, hemos estado preguntando como los horarios y en la mayoría como que coinciden. Más o menos empiezan como a la 1 de la tarde y terminan como a las 12 de la noche. Así que si pensaban venir a desayunar, como que no es muy buena opción. Así que más bien es como para venir a comer o cenar. Chavos, sí, pues el último lugar que les podemos recomendar es este. Tiene años de tradición. Yo cuando era niño escuchaba comerciales en la radio que decía que esa señora era la de la mano sabrosa. Entonces, Doña Petra, la de la mano sabrosa. Sí, fácil, hay como unas
5000 mesas o algo por el estilo. No, no sabemos cuántas sean, pero sí son muchas, muchas mesas. Esta es una de las opciones si ustedes no quieren batallar como por buscar dónde sentarse. En este lugar muy probablemente sí van a encontrar. Así que si ustedes quieren venir y sentarse en una mesa y que los atiendan, pues pueden venir a este lugar que está lleno de tradición y que aparte venden muchísima variedad de comida. O sea, venden guarachos, venden enchiladas, venden así como varios platillos. Entonces, este es el lugar indicado si ustedes no quieren batallar en ese aspecto. Chavos, como pueden ver, aquí hay hasta mariachis, hay norteños, hay grupos veracruzanos, hay quién sabe qué tantas cosas hay aquí, Ana. La diferencia de aquí es, como dijo la Baby, en los otros lugares ustedes agarran su comida y se la comen en alguna de las mesitas que hay ahí. A veces buscan algunas están, algún espacio, sí, algunas están muy llenas, hay una zona especial, pero están muy llenas siempre, o la gente se pone en las banquetas o así. Entonces es el lugar como más cómodo. Obviamente es un poco más caro, pero pues más cómodo. Y pues aquí sí vamos a comer, chavos. Ahorita no estamos en modo guerrero de probar todo. Aparte de que nos tardaríamos como 5 horas, yo creo, en las filas. Todos vamos a probar nada más de este lugar. Sí, ¿de qué? Terminado en este lugar, la verdad es que las porciones están bien gigantescas. El guarache que yo pedí uno de pollo, la Evis pidió, ¿de qué pediste? Pedí uno de pastor. Entonces, en realidad, aquí les vamos a dejar los precios, chavos. Están como que estábamos haciendo la evaluación de un guarachín, un guarachón y uno de acá. Obviamente estos no saben tan buenos como los de guarachín y guarachones. Eso sí estamos de acuerdo los dos, pero pues es un lugar como muy amplio. Incluso hay sillitas de bebés. La verdad, por ejemplo, en nuestro caso, que sí queríamos estar como cómodos el día de hoy, no queríamos como que batallar para andar buscando, esta fue buena opción. Nos gastamos en total 446 pesos, chavos, pero fueron dos guaraches de 150 pesos más o menos. El platito de Matías y dos refrescos. Entonces eso estuvo más o menos como que pues sí está un poco más caro que lo normal. Pero pues ustedes se van a comprar, no sé, dos guaraches, más o menos van a gastar 200, 250 pesos. Sin bebidas, obviamente. Valoren eso también y ya ustedes deciden en cuál quieren. Solamente son opciones, como ya saben, pero pues no se pierdan de ninguno de ellos. Chavos, sí, pues esperemos que este video les haya gustado mucho y les haya servido. Sobre todo si ustedes son foráneos, no deben dejar de probar todas estas cosas. La verdad que venir aquí, según nosotros nada más veníamos como a grabar el video, pero ya estando aquí, la verdad es que nos abrió el hambre y tuvimos que comer algo. La verdad que esas 5 opciones son muy buenas. Chavos, si ustedes no han visto nuestros demás videos, los invitamos a pasar ahí a nuestro canal. Acabamos de grabar un video de cuánto cuesta venir aquí, todas las modalidades que tiene, desde pagar los 70 pesos, todo ese show, el estacionamiento y así. Entonces, no se pierdan ese video, aquí abajito se los voy a dejar también. Y si quieren de otros destinos y todo eso, también tenemos videos, sobre todo de Cancún, todo ese show. Desde que muchas gracias por haber visto este video, los queremos un chingo y namaste, los que nos ven triunfar. Esperemos que les haya gustado y servido mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscríbanse aquí abajo si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí. Muchas gracias y ahora mismo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye. Y adiós.